Como bien sabéis, en el Solar Smash tenemos planetas redondos. Además, tenemos una Tierra plana y por último, planetas en forma de donuts. Pero nos faltaría el planeta cuadrado, que es lo que vamos a crear hoy. Y además, si este vídeo llega a 500 likes, le pienso enviar este vídeo y una propuesta a los creadores de Solar Smash. Y es que creen un planeta secreto que sea un cubo. Así que vamos allá, vamos a crear nuestro planeta en forma de cubo y para ello vamos a utilizar nuestro rayo creador de planetas. Vamos a comenzar dándole forma de cubo, o sea, quitándole todos los lados, todas las aristas, les vamos a ir cortándolas así para ir haciendo un cuadrado y una vez que lo tengamos tendremos que ir limpiando poco a poco todo lo que viene a ser todo lo sobrante. Y como vais a poder ver, nos queda una forma bastante extraña alrededor de la Tierra. Es como si las partes, digamos, que quedan flotando, que quedan separadas del cubo central, como si sirviesen de protección de la Tierra. O sea, fijaos, queda una forma muy, pero que muy chula, que además la vamos a testear y la vamos a probar con nuestra nave espacial favorita. Vamos a viajar alrededor de lo que viene a ser la zona que separa la Tierra cuadrada de lo que tiene alrededor. Y llega el momento más difícil de todos, quitar lo que viene a ser la parte de atrás. ¿Y por qué es difícil? Porque como podéis estar viendo, lo estoy haciendo desde arriba. He tenido que cambiar el ángulo y como veis he tenido que estar disparando todo el rato desde arriba, con el problema que eso me va a dar, obviamente, de no saber exactamente en qué ángulo lo estoy haciendo. Y lo mismo en lo que vendría a ser la parte frontal, tengo que dividir esta zona para que así el cubo que está en el interior quede perfectamente separado y diferenciado de lo que venía a ser la estructura en forma de pelota que tiene obviamente la Tierra. Y con esto ya he finalizado la primera parte de la construcción de nuestro planeta en forma de cubo. Vale, nos queda quitar esto de aquí, perfecto. Vamos a dar un pequeño vistazo, vamos a dar una vuelta alrededor del planeta para ver cómo es su interior, porque la verdad parece que es muy pero que muy épico. Sería brutal crear una batalla espacial alrededor de este planeta, porque fijaros, en el centro tiene una forma cúbica, o sea, un cubo, pero en cambio por fuera es como redondo, por lo tanto la zona de dentro queda protegida por una serie de placas o murallas que se encuentran obviamente rodeando el cubo que se encuentra en el centro. Y ahora comenzamos con la segunda fase de nuestra conversión de la Tierra redonda en una Tierra cúbica. Para ello tenemos que, yo creo que podemos utilizar directamente nuestras armas de destrucción masiva, porque lo que tenemos que hacer es eliminar estas placas que protegen a la Tierra, tenemos que destruirlas. Por ello utilizaremos, como no puede ser de otra forma, grandes armas que destruyan de una forma rápida y sencilla toda la superficie de la Tierra. Eso sí, mucho cuidado porque no podemos dañar el interior que vendría a ser nuestro cubo. Y parece que este sistema con esos misiles ha dado un gran resultado, pero para hacerlo mucho más rápido vamos directamente a poner nuestro rayo láser creador de planetas en máxima potencia. Además lo he cambiado de color a un color verde para que lo podamos diferenciar mejor, porque bueno, realmente toda la Tierra está en llamas ahora mismo, toda la Tierra es un volcán. Y eso sí, como ya podéis ir comprobando, la Tierra cuadrada está asomando, está cogiendo bastante forma y lo único que vamos a tener que hacer es perfilarla, o sea, tenemos que ir dándole detallitos para que acabe en forma de cubo perfecto. Y aquí ya la tenemos, nuestra Tierra cuadrada. Eso sí, como podéis ver, hay zonas que son un poquito más grandes que otras. Por lo tanto, tenemos que ir quitando materia poco a poco, ir viendo dónde sobra materia y dónde falta, aunque por desgracia en el Solar Smash no podemos añadir materia. Por lo tanto, tendremos que ir haciéndolo con mucho, mucho cuidado. Tened mucho, de verdad, mucho cuidado con no destruir demasiado, porque si no, la Tierra cuadrada acabará cambiando su forma y se acabará convirtiendo pues en otra cosa distinta. Vale, finalmente creo que esto más o menos ha cogido una forma cuadrada, aunque no es un cuadrado perfecto para desbloquear el que vendría a ser el planeta cúbico, el planeta secreto de Minecraft incluso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer
En el caso de que la forma del planeta nos quede así, no tan perfecta, sino que, bueno, ha quedado con una forma cuadrada, pero no exactamente cuadrada, ya que no todos los lados son iguales. Entonces lo que tendremos que hacer va a ser recortar con mucho cuidado. Como vemos, si estos dos lados son demasiado grandes, vamos a cortarlos por aquí arriba. Y yo creo que ahora sí que podríamos hablar más o menos de que nos ha quedado una Tierra más cuadrada. Eso sí, bajad mucho la potencia del láser. La potencia del láser la tenemos que tener muy baja, si no tendremos un gran problema. Obviamente tenemos un gran problema a la hora de recortar y que quede exactamente como nosotros queramos. Y esto que estáis viendo ahora mismo ha sido mi segundo intento de hacer una Tierra cuadrada, pero es bastante difícil. O sea, si realmente los creadores incluyesen un modo de Tierra cuadrada, o sea, un mundo secreto cuadrado, sería muy difícil desbloquearlo. No es como, por ejemplo, yo que sé, la Tierra plana, que únicamente teníamos que aplanar el planeta y ya estaba, o la Tierra donde no tuviera aplanarlo y luego hacerle un agujero en el centro. No, pero es que esto, hacer una forma cuadrada a partir de un objeto esférico, es muy, pero que muy difícil. Y por ello quería animaros a que vosotros mismos intentaseis directamente crear vuestra Tierra cúbica y decirme en los comentarios si habéis sido capaces de hacerlo, porque ya os digo, ni siquiera yo soy capaz. Y con nuestra queridísima Tierra Donut finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.